Bueno, llegó el día del cross country. Miguelito Esguerzo, que regresaba a las pistas después de un tiempo. La Marita, que salía a trotar también con el frío. Y estábamos en el parque. Y estábamos frente al natatorio y venía la liebre patagónica trotando, entrando en calor un poco las patas gordas que tiene junto a Jorgito Recaíte. Abelito Giordano, la Tota Travela, peleando palma a palma el primer puesto. Le ganó la Tota, mirá. Le ganó la Tota. Yo sabía que andaba bien la Tota. Che, el Cuida Perro, uno de los colaboradores del Gallego Pérez, ¿eh? Siempre está ahí dando una mano. Gracias, Marcelito Lucero. Santiago Di Pascua con Matías Ingliso. Robertito Pofo con Filucho Martín, el hombre de la 20. ¡Ca! ¿Te acordás cuando jugaba la 20, Filucho? ¡Qué capo! José Luis Cruz con Mario Francisco Pérez, el hombre de calzados y deporte ideal. Acá viene Hernán Vicio con María Emilia Pavía. Una divina, una divina. Y Hernán, un capo. Mirá, la vuelta de Leo. A la izquierda de la pantalla, Alejandro Ruiz, a la derecha, Lucio Capiello. El loco Jorge Luis Díaz. El hombre de Jorge Martín de la Serna. Mirá, mirá. Mirá. Giordano, Soria, Alomar y Javiercito Suárez. La defensa que necesita el Checho Batista si quiere salir campeón del mundo. Tenía altura, cabeza, todo, mirá. Y bueno, acá está Natalia, Laura, José María, Alicia, el Toto. Acá está Piolín Campo y Carlito Alfano. La carne puesta, los choris también. Walter de Masi, che, el agradecimiento para Carcito Pérez y la municipalidad, o Carcito Piro y la municipalidad de Bolívar, que nos prestaron la parrilla. A Pachelo Gómez, que nos prestó el parque. Nada, nah, siempre, siempre le vamos a pedir, la autorización, como es debido. Bueno, y los muchachos que venían corriendo, habíamos dado la primera vuelta. Se nos cruzaba una camioneta. Siguen pasando los muchachos. Pasa Alejandro Ruiz cumpliendo la primera vuelta del recorrido. Walter de Masi. Lucio Capiello. Gustavo Zapettini. Todos venían. Estaban preparando el agua a los chicos para darle agüita a la pasada a los corredores. Acá viene Abel Giordano en la parte de atrás. Matías Ingliso, el Cuida Perro, que no se nos cruza. Jorgito Arancibia, Santiago Di Pascua. Javier Suárez, y ya viene Leo atrás, ¿eh? Allá viene Molina. Ahí va Leito, ahí va Leito. Lo teníamos al lado nuestro, ahí lo teníamos a, ¿cómo se llama? A Sergio Murgada, que no pudo correr. Repo se cayó dos veces arriba de un techo. Che. Lucio Capiello. Ahí va Lucio. Acá viene Gustavo Zapettini. No sé si no saca el hombro, Gustavo. Ahí pasa Cabral. Ahí viene la liebre patagónica. Acá viene Alomar, Soria y Pavía. Un, dos, tres, a ganar. Mirá, Andrés, che, que viene acá. Al lado de Huerzo. ¿Sabés que se levantó? Llegó, largó cuando ya todos iban como 50 o 100 metros adelante. Jorgito Recaíte, el musculosa, el musculoso. Mario Francisco Pérez, el hombre de. Mirá, che, este chico es, ¿cómo se llama? Franco Marchisi. Este chico me parece que no es de Bolívar. Fue a participar, se anotó en la de 10 kilómetros y el tipo llegó. Con personal training incluido, ahí viene la Tota Travela, Carlito Alfano que lo sigue. Mirá, Filucho con su hijo, che, corriendo, ¿eh? Qué lindo. Mirá si yo puedo correr una carrera con Juan Cruz. Ni en pedo corre así. Y Lucía, bueno. Bueno, acá va Hernán Vicio con Robertito Pofo. Hicieron todo el recorrido juntos. Mirá cómo va, ¿eh? Escapado. Acá viene con muy buen ritmo también el segundo de la carrera, Matías Ingliso. Pasando por el puentecito. Pasó. Allá viene Santiago Di Pascua. Se ve Jorge Arancibia. Así venían los muchachos.
en esta carrera denominada 18 aniversario de Cortenía en la Barra de José María Delgado. Allá viene Jorgito Arancibia. Allá a lo lejos se ve Molina. Allá viene Javier Suárez. Pasando el puentecito de madera. Qué lindo parque tenemos. Hay que cuidarlo, gente. Lo que siempre decimos, tenemos que, cuidarlo. Es nuestro el parque, hermano. El parque es de Bolívar. Ahí pasó Leo Sosa. Acá viene la Tota Travela. Con el personal trainer. Con Carlito Alfano, que lo sigue acompañando y lo abandonó. Ah, no, le fue a alcanzar agua. La llegada del primero. Acá llega Abel Giordano. Ganador. Tardó 37.50 para hacer 10.600 metros. Ahí viene Matías Ingliso, el segundo, con 39.46. Muy bien el chiquito, ¿eh? Buen ritmo, lo mantuvo. El tercero, Santiago Di Pascua, 39.56. Ahí viene Javier Suárez, que es el cuarto, 40.45. Allá se ve Leo Sosa. Llegó Leo Sosa con 40.47. Jorgito Arancibia, 41.37. El tiempo para el sexto lugar de Jorge, que venía con la resaca de la noche anterior, que se había tomado hasta la Copa Libertadores de América. Séptimo, Walter De Masi, 42.42. Jugale a la quiniela. Ya veo que sale. El octavo es Alejandro Ruiz con 44 minutos 05 segundos para el recorrido. En este día ventoso y fresco. Lucio Capielo, noveno, 44-22. Bien, ¿y vos? Che, pero te digo una cosa, después quedó un día bárbaro. Me encantó cómo quedó el día. Diosito se acordó de nosotros. Che, Gustavo Zapetini, el décimo lugar, 45-45. La liebre patagónica, el pique con Cabral. Llegaron ambos, llegaron, sí señora, sí señor. 47-23 tardaron, ¿eh? Acá viene Mauricio Lomar, el cabezón, que en el puesto número 13, 47-40. La primera dama, María Emilia Pavía, con el número 14, viene y 48-08. Pablo Andrés Soria, el número 15, con 48-16. Pablito, che. Pablito no iba a correr, no sé qué pasa. O sea, iba a correr, pero dice, no, me ando más o menos. 16 puesto para Miguelito Esguerzo con 48-34. Jorge Luis Díaz, que llegó en el puesto número 17, 48-45. La llegada. Allá lo vimos, Fabricio. Mirá, Andrés Urrutia. 50 minutos 05 segundos. Para Andresito, que llegó tarde, se durmió y el hermano directamente ni apareció. Llegó a comer nomás. Jorge Recaite con el puesto 19, 50 minutos 25 segundos. La Marucha, que dio dos vueltitas la Marucha. 51-37 la Marucha en el puesto número 20. En el 21, Mario Francisco Pérez, 51-38. Acá viene José Luis Cruz en el puesto número 22. ¿Bien y vos? 52-02. Che, agradezco a todos, ¿eh? Acá viene Franco Marchisi en el puesto número 23. 53-37 para Franco. Che, gracias por venir a participar, Franco, ¿eh? José Travela, acompañado por Carlito Alfano en el puesto número 24. 54-33. O 39. 33. Acá viene Filucho, Héctor Martín con su hijo, con Mariano. 58-49. Ya está el solcito, ya llegó, ya apareció Solano. Acá viene Roberto Pofo con Hernán Vicio. 1:01. La llegada de los dos. Bien, los dos. Muy bien. Che, bueno, la entrega de premio, aprovechamos a agradecerle a todos los que estuvieron participando. Esta es la categoría de los más jovencitos. Seguimos por la otra, la de Hernán, que terminó en el quinto lugar. Ahí están los cinco. Las felicitaciones, por supuesto, para todos.
Jorgito Recaite, Javier Suárez. Ah, se había ido el ganador. La Tota. Mirá. Pablito, el Cabezón, Leo. Mirá, mirá, mirá qué cuarteto. Qué cuarteto, Dios mío. Qué cuarteto. Robertito Pofo, el Loco Díaz. Lucio Capiero, que fue el ganador de la categoría. Filucho. Acá está la Marucha. Che, le agradecemos a, ¿cómo era? A Caprichos de María Antonieta, que nos hizo el obsequio para las dos mujeres. Muchísimas gracias, Sandra Dulcero. Estos son sorteos de Cortinela Barra. Están entregando matitas. Mirá, le sacó el número del hermano. Che, del tío, perdón. Del tío, del tío. Le sacó, y el Loco Díaz protestaba, che. ¿Y quién se sacó el próximo? ¿Quién fue? El Loco Díaz. Así que tuvo que ir a pedirle disculpas, che, mirá. Le dio un beso a Metita, vení. Che, bueno, muchas gracias a todos, José María. Gracias por el aguante y a todos los que hicieron posible la carrera, ¿eh?